¿Cuál es la fracción equivalente a 16 sobre 32 o 16 32 avos? Primero simplificamos, ¿verdad? Porque se puede, ya que ambos se pueden dividir entre un mismo número. ¿Entre qué número? Entre 2, pero también entre 4. Podemos hacer así de frente entre 4, aunque también entre 8, ¿verdad? Es más, entre 16 se puede cada uno, así que arriba 16 entre 16 es 1 y abajo 32 entre 16 es 2, un medio. Y aquí está el un medio, esta sería la fracción equivalente. Ahora examinamos las demás. Por ejemplo, acá 9 sextos es diferente, pero se puede simplificar. Siempre que se pueda simplificar, por si acaso simplifica, porque de repente luego de simplificar se vuelve igual, ¿de acuerdo? Así que el 9 y el 6 ambos se pueden dividir entre un mismo número, entre 3. 9 entre 3, 3. 6 entre 3, 2. Pero 3 medios es diferente a un medio, entonces no es. 5 medios no se pueden dividir ambos entre un mismo número. Por eso así nomás lo comparas y es diferente a un medio tampoco, ¿verdad? Entonces, la única fracción equivalente es el un medio. Y ahí termina.